Liga Deportiva Alajuelense sucumbió en casa ante su vecino Carmelita, algo que según los rojinegros demuestra lo parejo que va a estar el campeonato. Ya lo sabíamos, sabemos que va a ser de esta manera. Y bueno, nada, no queda nada más que seguir adelante, ¿no? Una derrota que duele mucho acá en casa, pero tenemos que levantar y seguir nada más. El juego alajuelense Carmelita siempre es de altas emociones. Y este domingo los carmelos ratificaron el excelente nivel por el que pasan, derrotando a los rojinegros con marcador de 2-1. Eso es bueno, que el equipo no se desvió, en ningún momento se conformó con lo que se ha hecho. Esto apenas empieza, como le digo, esto no es nada. Hay que seguir trabajando y esperamos que por ahí de la 16, 17 fecha tengamos unos buenos puntos para estar bien. La definición, creo que en eso hoy Carmelita nos gana. Al final tiene dos oportunidades, las concreta, nosotros tuvimos muchas más. Pero creo que parte de lo que hablaba yo de la estabilidad emotiva del equipo, que es la que necesito rescatar. De esta manera los manudos estrenaron su nueva gramilla con una derrota ante un equipo carmelo que buscará sorprender en este torneo.